Aquí ya recibimos un ataque, amigos. Aquí ya me atacó un parguito. Primeros tiros aquí, amigos, llegando al arroyito. Ya tuvimos un ataque de pargo ahí. Ahorita agarramos parguito, amigos, parguito. Parguito, parguito. Ya lo vi, ya lo vi. Ay, se nos soltó. Pero ya prendimos el primer parguito, amigos. Vámonos, vámonos. El arroz, el arroz. Buen parguito, amigo, buen parguito. Buen parguito. Ay, se me quiere ir, está bueno. Sí, está bien bueno, con razón. Ah, qué bueno está, amigo, este pargo. Está bien bueno, mira. ¿Cómo? No más. Con razón dio tan buena pelea. Está buenísimo. Me estampó ahí contra la piedra. Vean, amigos, aquí ya lo sometimos. Primer pargo, por ahí ya se me había soltado uno. Pero este está de muy buen tamaño. Mira, amigos, lo agarramos con este señuelo, con esta paciente Rapalita Skitter Pro. Este es de 12 gramos. Este señuelito lo compramos ahí en Ferremar, Ciudad Constitución. Ahí lo conseguimos, amigos. Pues miren, qué buen parguito me dio aquí ya el paciente. Primeros tiros que andamos haciendo aquí. Y ya se prendió este buen parguito. Por ahí ya había tenido un ataque aquí al inicio. Pues aquí andamos, amigos, bienvenidos a esta nueva jornada. Aquí andamos en el arroyo San Gregorio, en el área del sombrero, vengo con el compa Paparazzi. Vamos a tirar aquí unos kayak en el arroyo. Y pues ya, amigos, ya tuvimos la primera captura. Y este buen pargo ya está bueno para zarandear. Vamos a seguirle porque parece que va a estar bien, amigos, el movimiento. Pues miren, buen pargo aquí agarramos. Vamos a quitarle el señuelo. Me dio buena peleita. Vámonos. Qué buen ataque, amigo. ¿Eh? ¿Qué sería? Buen ataque recibimos ahí, amigos. Ahí viene, 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 viene. Allá voy yo todo el señuelo, amigos. Ahí viene, 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 viene. Ahí viene, viene, viene. Mira, ahí lo siguió hasta acá. Hasta acá lo siguió, amigos. A ver si lo agarramos. Ahí viene, viene, amigo. Viene la burbujona. Está bueno, porque hace buena burbuja este. Sí, lo sigue. Hace una burbujona, güey. Sí, está bien bueno, amigo, está bueno. Está bien bueno, amigo, el parguito que trae aquí el compa. Buenísimo también. Pues bueno, amigos, ya van dos pargos buenos. Está bajando la corriente, amigos, hay mucha corriente hoy, algo de viento. No está muy cómodo para el kayak, pero pues aquí andamos. Ya valió la pena, ya salieron dos buenos pargos con paciente. Vamos a hacer otros tiritos ahí, amigos, a ver si jala otro. Vámonos. Qué buen ataque. Ahí está, otra vez. Vámonos, qué buena. Ay, se empaló. Es que hay muchas rocas ahí, amigos. Ay, a ver si lo logramos, que hay muchas rocas ahí. Qué buen animal, amigos. Qué bíjalo este, güey. Ah, buen animalito traemos, amigos. Un animalito, otro buen pargo. Es que casi se nos va las rocas. Otro buen pargo, mira nomás que bueno está. Igual, del mismo tamaño, amigos. Los parguitos que están saliendo aquí, los que he agarrado yo, los que del compa Paparazzi, están del mismo tamaño todos. Igualito con el Rapalita de 12 gramos. Ahí en este rinconcito lo agarramos, amigos. En este rinconcito aquí en el área del sombrero. Me dio varios ataques este parguito, amigos, hasta que se agarró. Pues aquí me atoré para desengancharlo porque hay mucha. Está buena la corriente, va de bajada.
bajando con fuerza y aparte hay viento, así que está un poquito complicadona la jornada. Está saliendo, está valiendo la pena. Agarramos otro parquito. Ah, se soltó. Sí, se me soltó. Ahí habíamos prendido otro, amigos, pero se nos soltó. Es que lo jalo muy duro porque hay mucha piedra. No aguantó. Ahí ya. Ahí viene. Ahí está, a ver si lo agarramos. Está chiquito, amigo, este. Está chiquito, este lo vamos a soltar, amigos. Ya se soltó. Ese estaba chiquito. No se los alcancé a enseñar, pero lo íbamos a soltar ese, amigos. Pero aquí andan los parguitos porque ya he prendido dos aquí. En esta parte aquí del arroyo, ya casi el final. No. Aquí está una piedra aquí abajo o algo. Aquí se mira bajito. Ya, ay, no se agarró. Ahora sí lo agarramos, a ver si lo logramos. Está bueno este parguito, amigos, también. Aquí están los parguitos, amigos. Aquí se hace como un bajo. Aquí alcanzo a ver como que hay una piedra aquí. Se hace un bajo y aquí andan los parguitos. Ahí donde ya estaba sacando varios combos de paparazzi. Y me vine a tirarle ahí y mira, agarramos otro, amigos. Ahora pusimos este pacientito, hace mucho que no lo tenía. Este me lo mandó ahí el amigo de la tienda Pesca Fácil, amigos. Él me mandó este pacientito. Mira, lo calamos y agarramos este parguito. Entonces vamos ahora a tirarle con jig. Vamos a tirar este gomoco de 30 gramos. Aquí en este área, en este lugar, hemos tenido buenas capturas con jig. De hecho, las capturas más grandes, amigos, las hemos agarrado con jig aquí. Así que, pues ahora toca jalarle un ratito así. Ya calamos el paciente y nos dio buenos resultados. Ahora vamos a pescar un rato con los plomitos, a ver si nos dan buenas capturas también. Ya jaló, miren. Ya jaló, amigos. No, bueno. Entonces se pone fuerte, me se puso fuerte. Ah, es un buen pargo, amigos. Un buen pargo. Un buen parguito. Está bien bueno. Bien bueno, miren. Un buen parguito, amigos. Este ya está bueno, miren. Ya nos dio un buen pargo aquí el jig. Un raicerito. Como que andaban varios, amigos, porque fueron buenos varios ataques los que tuve aquí, miren. Este buen parguito con el gomoco este de 30 gramos. Este señuelito también, amigos, ahí en la tienda de Ferramar, ahí los conseguimos. Por ahí traigo otro color, pero ahorita vamos a seguir calando este. Este señuelito que ya me había dado buenas curvinas, pues ahora. Parguito, muy bueno. Que seguir activando, amigos, a ver si agarramos otro. Y el viento me trajo, pero recio para acá, muy lejos de donde saqué el pargo, amigos. Andamos ya, viento y corriente tenemos aquí, pues hombre, nos mueve bien fácil. Ahí están atacando. Ahí se soltó. Otra vez. Sigue atacando el animalito, amigo. Ahí se prendió. La trincadita. Está bueno, ¿eh? Sí, está bueno, amigos, este. También. Jala muy bien, ¿eh? Fuerte este animalito. Ah, canijo. Está dando más pelea, amigos, este. Hijo, qué buena pelea está dando este animal. Puro para abajo, a lo mejor es un garropón, amigos. Compa paparazzi también ahí. Parón, compa paparazzi, amigos. Y aquí nosotros, yo a ver qué es lo que traemos, amigos. ¿Qué? Otro pargón, mira. Ay, 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 qué bueno está. Qué buen pargo, güey. Y nomás, amigos, qué buen pargo, está bien grande. Mira.
Y el compa paparazzi también, amigos. Miren nomás el pargón que agarramos aquí con el Gomoku. Ahí está. Y sí, vamos a arrimarlo con el compa, amigos, allá para enseñarles el de él. Ahí están, ¿eh? Amigos, pues nos cambiamos a pescar con Jigo un rato y ya tenemos muy buenos resultados. Ya llevamos varios pargos. Ahorita aquí yo y el compa paparazzi agarramos estos dos pargos grandes. Miren, de buen tamaño están estos, ya estos coloradones aquí en el arroyo. Igual, amigos, con el Jig de 30 gramos, el Gomoku de la tienda Ferremar. Bueno, amigos, pues vamos a ir a arrimarnos ahí donde nos jalaron los pargos, amigos. Ya el viento y la corriente ya nos sacó muy lejos del punto. Así que voy a arrimarme ahí. Parece que ahí es donde anda el cardumen de pargos. Así que vamos a tirarla ahí otra vez. Se me hace que era por aquí, amigos. Vamos a ver si sí, ya está jalando. Ya atacaron. Ese prendió. Ahí lo prendimos. Oh, está buenísimo. Ahí, canijo. Este está más bueno, amigos. Este, ¿por qué se robalo, güey? Cuidado, amigos, para no desquietarlo. Ya le aflojamos un poquito el freno, pero va puro para abajo, así que se me da raro que vayas a robarlo. El robalo normalmente aboya, tiende a nadar hacia arriba. Vamos a ver qué es. No sé qué es, pues está bien grande, güey. Ah, es otro pargón, güey. Mira nomás, amigos. Oh, a ver si lo logramos subir. Está bien bueno, güey. Ahí está. Otro pargo, güey. Otro pargón, amigos. ¿Y traes otro tú? Y ahí trae otro, amigos, el compa. Vamos a arrimarnos para allá, a ver, amigos. Otro doblete aquí, luego. Y el compa paparazzi. Se me quiere soltar. Vamos a arrimarnos ahí con él, amigos. Ahí lo anda peleando el compa. Es otro pargo así, igual de grande va a ser. Ahí te voy. Te voy a chocar. Ahí está más grande ese, Nos volvimos a acomodar, amigos, en el mismo punto donde nos aventamos el doblete de pargos grandes y el compa paparazzi. Y en el primer tiro, amigos, miren, otro doblete de pargos grandes aquí coloradones. Y el viento ya nos volvió a sacar. El viento y la corriente. Aquí nos arrimamos otra vez. Miren qué hermoso se ve la hilera así, colorada. Ay, canijo, ay, está bueno. Otro animalito, amigos. Se jala bien. Luego, amigos, en cuanto cayó el giga al fondo, pero le empecé a trabajar. Y ya tengo este animalito. Qué bueno está, amigos, miren. Sí, bueno. Buen parguito, amigos. Traigo robado de lomo. No, si viene comido. Miren. Estamos teniendo muy buenos resultados, amigos, con los jigs. Miren, otro buen parguito para freír. Con el señorito ahí de la tienda Ferremar, amigos. Ferremar Ciudad Constitución. Y les voy a dejar el link de la tienda, amigos. Ahí venden esta marca de jigs. Estos jigs se llaman asimétricos, son de la marca Storm, modelo Gomoku. Están bien cuidados, amigos, porque son, la forma es asimétrica. Hay de 30 gramos y hay más pesaditos también. Ahí anda comiendo algo bien. Ahí se le fue el señuelo. Ahí está, lo rompo. Es un pargo, amigos. Ahí lo vieron, andaba comiendo. Come. No lo agarramos. Andan comiendo arriba ahora, amigos. Me puse a tirar otra vez arriba porque miré que andan. Miré mucha actividad en la superficie. Por eso es que me volví a cambiar ahora
superficial y ya está jalando. Pero este lo vamos a soltar, amigo, está muy chiquito. Adiós. Ay, canijo, qué buen ataque. Me agarró desprevenido. Miren el montón de pargos que andan, amigos. En un montón atrás del señuelo. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos ya. Otro buen poquito, amigos. Venían un puño atrás, los miré. Venían atrás. Ay, me cayó. Venían atrás de este, venían un puño, amigos, de parguitos. Miren. Buen tamañito está, ¿eh? Aquí me voy a varar, amigos. No me lleve el viento. Pues vamos a regresarnos otra vez al jig, amigo. Ya le tiramos otra vez con el pacientito y volvimos a agarrar otros parguitos. Ahora vamos a otra vez, vamos a cambiarnos al jig ese que traía, amigo. Ese jig bien efectivo, este azulito. Con este ya había hecho un video pasado, amigos, de curvinas. Pues ahora también le gustó los pargos. Soltó. Ay, cariño, está bueno. Lo agarramos. Otro buen pargo. Otro buen parguito. Otro parguito con el jigsito. Bueno, me voy a arrimar acá. Voy a salir, amigo, porque me va a llevar otra vez la corriente. Acá andan con jig. Aquí me voy a atorar, amigos, porque si no, en lo que quito el pargo, me va a llevar el viento y la corriente de lejísimos. Para quedarnos aquí en el punto. Mira, amigos, otro buen pargo. Otro pececito. Canijo, uy, güey, está buenísimo este, güey. Está buenísimo, amigos, este, ¿eh? Robalo, amigo, robalo, wey. Ey, si sí está bueno, wey. Si sí está bien bueno, wey. Ah, no es una curvina, wey. Es un curvinón. Pensé que era robalo, amigos. Es una curvinota, wey. Uy, grandota, wey. Curvinón. Pero nomás el curvinón. Gigante. Vean, amigos, el tamaño de curvina que acabamos de agarrar y cómo tiene la cola mucha. Quién sabe qué le pasaría a esta curvina. Curvina gigante está, amigos. Está más de 2 kilos fácil esta. Bueno, amigos, pues era curvina. Ya me he emocionado, pensé que era un robalo. Amigos, pues aquí terminamos esta jornada de pesca. Ya extrañábamos la pesca en kayak. Pues, afortunadamente encontramos muchos pargos, amigos. Muchos pargos encontramos aquí en el arroyito San Gregorio, Baja California Sur, al norte, estuve con el compa Paparazzi. Y pues de vuelta, amigos, de vuelta a la pesca en kayak. Tuvimos mucha acción. Pues como vieron, jaló de las dos técnicas, con los paseantes y con los jigs. En ratos le calábamos de una técnica, en ratos con otra. Y pues la verdad que con las dos tuvimos buenos resultados, pero en especial con los jigs. Tuvimos los pargos más grandes, fueron con jig, amigos, de fondo. Y muchas gracias, amigos, por haber visto el video. Nos vemos en la próxima aventura. Ahorita vamos a ir a donde desemboca el mar. Vamos a tirarla ya de orilla en la ola, a ver si tenemos buena suerte. Ya si tenemos buena suerte, pues ahí luego les comparto ese video, amigos. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima.